¿Qué haces, Ramiro? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Bienvenido al aire, ¿no? Bienvenido al aire. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Cerrando, ¿no? Cerrando. Bueno, acá... Ya empieza a agarrar nostalgia. Ya empieza a agarrar nostalgia. Bueno, Santiago es nuestro director de cine, nuestro director audiovisual, hizo todos los videos, todos los spots, el creativo y el director de muchas de las cosas que ven acá en la campaña y es parte de este éxito. Entonces creía que era importante que vengas acá. Gracias por la invitación. Y que cuentes cómo estás viviendo la campaña y charla un poco del liberalismo. Porque la principal particularidad es que sos un liberal. Claro, o sea, es raro en un cineasta en Argentina eso. Es raro y bueno, estás cumpliendo. Raro, no sé si único inclusive. ¿Vos sos todos unos liberales? No. Bueno, pero digamos, directores que se definan abiertamente liberales, o sea, hay, pero por ahí están más solapados, todavía no salen del closet, digamos. O sea, ¿qué película argentina liberal? ¿Qué cosa que hay? ¿Película argentina liberal? Son todas zurdas. Liberal, no hay ninguna. Son todas zurdas. No sé, había que ver por ahí, viste, más. Remontarse más. No, bueno, por ahí puede ser las películas que se hacían en la década del 30. Por ahí, viste, algo. Bueno, pero películas más de la. Tipo la guerra gaucha, ese tipo de cosas me parecen como más nacionales, pero bueno, del final de la era liberal de Argentina. Películas de derecha sí hay, porque tenemos todas las películas de los militares de Molde. Esas son terribles. La pasada te joda, Olmedo y. Esas son terribles, ¿eh? Tipo, tiene unos mensajes implícitos que son tremendos. A los yankees, ¿viste? Los yankees que hacen la película de. Sí. Los yankees te venden todo su. Gracias, dale. Sí, así que bueno, pero esas son. Mejor para el olvido, ¿no? Salvo excepciones que se hicieron miedo en la clandestinidad o miedo que pasaron los controles de censura. Digamos, las películas de la dictadura son nefastas. Te iba a decir, vos hiciste una película de Javier Milei. ¿Cómo pueden encontrar la película de Javier Milei? Sí. Bueno, voy a buscar aquello y voy a compartir en el grupo. Se llama Pandenomics. Pandenomics, si ponen en YouTube Pandenomics, va a estar. Ponés Javier Milei Pandenomics y te va a aparecer. Está subido en varios canales distintos. Y no sé esto, pero el tuyo lo. Bueno, eso pasa en mi propio canal. O sea, la gran mayoría de views está en Milei Presidente, pero si van al canal Santiago Oría. Vayamos al canal de Santiago Oría, que es el autor. Ahí va. Mi canal tiene poca views porque yo lo puse en los canales de Javier para que. Para que tenga más repercusión. Ahí está. Ese link. Ahí va. La subí hace poquito, mi canal me lo armé recién hace unos meses. Hace unas semanas, mejor dicho. Y estoy subiendo ahí todos mis trabajos a como una suerte de portfolio de todos mis laburos en la política y fuera de la política. Y también la idea es subir entrevistas, subir tutoriales sobre cine, charlas sobre libertad y cine y arte y cómo podemos poner, digamos, nuestro oficio, nuestro arte al servicio de la causa liberal. Así que para empezar a armar movida artística liberal, para que también haya, nosotros también tenemos que tener artistas. Por supuesto. ¿Qué te pareció la campaña? ¿Qué cosas te sorprendieron? ¿Qué cosas, o sea? No, la verdad que la campaña, creo que fueron 4 meses inolvidables, de los mejores de mi vida, realmente una experiencia espectacular. Yo creo que lo que me sorprendió es el entusiasmo que se generó con la gente, que las recorridas cada vez eran más grandes, que Lezama fue gigante, los dos Lezama fueron gigantes, digamos, yo no me esperaba. O sea, no esperaba, o sea, me esperaba mucho, pero no tanto. O sea, es impresionante lo que pasó, lo que está pasando. Es impresionante cómo corrimos el eje del debate, pero de una manera increíble. Y así como lo empezaron a copiar a Javier, le empezaron a copiar el discurso a Javier, después pasó lo que sí nunca me imaginaba, que me iban a copiar a mí el estilo de los spots. Eso no me lo imaginaba ni en pedo. ¿Qué viste? ¿Hay un spot parecido al que hiciste vos? Hay un spot. ¿Cuál es el de que? El de pedido de voto con Larreta es muy similar al que hicimos ese que. El que estamos todo el equipo de Libertad Avanza junto. Ah, mira. Es muy parecido, incluso hay partes de guión que son igual, la música usa las mismas notas, todo, o sea. Mira, como vos sabés, somos una campaña chiquitita, sí. Con pocos recursos, mucho pulmón. No tenemos agencias de marketing gigantes como tienen los otros, digamos. No tenemos un montón de asesores. Se lo pagan ellos, esas agencias. Bueno, pero a lo que voy. Se lo pagan con recursos del Estado. Puede ser que usen también eso. Pero a lo que voy es que, digamos, yo nunca imaginé que iba a estar al nivel de ellos. Por toda la cantidad de guita que tienen para gastar en eso. Pero después me di cuenta que muchas veces los estaba superando en lo que es
el engagement con el spot, digamos, cómo a la gente le gustaba el spot. O sea, los empecé a superar y después empezaron a copiar. No, es increíble. Y yo hago mi trabajo, digamos, lo hago con una camarita, salgo a filmar a Javier, la recorrí, después lo edito en mi casa en una computadorita, lo hago como todo solo. Y bueno, y se genera mucho más efecto que lo de los demás. Y para los spots de televisión, ahí sí, tenemos un equipo más grande, con muchos técnicos, pero igual son producciones recontra sencillas, recontra simples, que bueno, el poder justamente de eso no está en el dinero que se le pone, sino que está en la mística que se está generando. Está en que somos un espacio creíble, somos un espacio nuevo, creíble, damos un mensaje contundente, no vamos con palabras de significante vacío, ¿viste? No decimos queremos un país mejor, que no quiere decir nada. Decimos queremos libertad, queremos que esté seguro, o sea, nuestro discurso es sólido, contundente, no es lo que usan mucho en Cambiemos y mucho en Frente de Todos, que es recurre al significante vacío, a palabras que no quieren decir nada, para que cada espectador llene con su imaginación eso. Queremos un país mejor, vamos a estar bien, ¿viste? Cosas que en el fondo no quieren decir nada. Nosotros somos mucho más sólidos con contenido, ¿viste? Tenemos mucho más contenido y además tenemos candidatos creíbles, con una trayectoria que los ha hecho creíbles. Entonces, cuando ellos hablan, sus palabras tienen peso. Y eso se nota en los spots. O sea, así que ese es el secreto que ellos nunca van a poder copiar. Nos pueden querer copiar, pero eso nunca lo van a poder copiar. ¿Para cuándo la película de Maratón? Bueno, ahora después de la campaña voy a retomar ese proyecto. Y bueno, quiero que sea un proyecto de largometraje, viste, bien elaborado, al nivel de una película de Netflix, viste, al nivel de, o sea, de una buena película. Así que estoy apuntando a fines del año que viene. Fines que viene. Vamos a hacer el documental de la campaña. Te estoy poniendo el desafío al traje. También. Vamos a hacer un documental de toda la campaña con todos los videos que hay. Tengo muchas ganas. Tengo horas y horas y horas de material filmado para usarlo, digamos, como parte del registro de la campaña. Le podemos sumar entrevistas. Le podemos sumar sucesos que pasaron en televisión. Le podemos sumar recreaciones de sucesos que pasaron en Twitter con nuestros tuiteros, que hubo un par de momentos increíbles de cómo a Javier lo querían operar, se quedan todos bajando la defensa. Claro, todo eso es parte de la campaña. Y sí, o sea, vamos a contar una campaña que es revolucionaria. O sea, es revolucionaria a nivel de las ideas, a nivel de la organización, de cómo estamos organizados. Somos muy descentralizados. La gente actúa por iniciativa propia. Fíjate que el community manager de la libertad avanza, nadie lo controla, el tipo agarra, se manda. No sabemos ni quién es. Y lo hace espectacular, no sabemos ni quién es. Totalmente, o sea. ¿Cuál será la identidad? Claro, está desquiciado, o sea. Está desquiciado. Yo en un momento digo, no puedo creer lo que está haciendo. Pero nadie lo frena, ¿viste? Nadie lo frena. Ahora, somos liberales. O sea, ¿cómo nos vamos a frenar? O sea, operamos de manera descentralizada. Ahora vamos para hacer la cosa. O sea, la verdad que es increíble. Ahí tienes una libertad para hacer todo lo que haces. Es increíble y le quiero agradecer a Javier Milei y a Karina y a vos, digamos, la inmensa libertad creativa que me han dado. ¿Vos estás a favor del robo? Viste, Javier pregunta siempre no, eso, ¿viste? No estoy a favor del robo. Ah, bueno, entonces te contaron a Milei. Viste, la pregunta de Javier de la campaña es, ¿vos estás a favor del robo? Sí, nada. Es genial, o sea. No, entonces no, es excelente la. Pará, pero te voy a decir una cosa, voy a hacer una confesión. Sí. Una confesión ante todos. Sí. Yo lo empecé a apoyar a Javier, bueno, fuerte desde el año pasado, cuando trabajé con él en la película Pandenomics, todo. Y yo, bueno, yo, Milei libertario, yo liberal clásico, y yo más de pensamiento más mainstream. Digamos, yo no creía que había que cerrar el Banco Central. O sea, para mí decía, bueno, es una idea de Javier. O sea, lo banco porque es libertario y vamos juntos hacia la libertad entre los dos. O sea, porque acá libertario, liberal, conservador pro mercado, no sé, somos todos lo mismo. O sea, todos queremos más libertad. Pero ¿sabés qué? En esta campaña Javier me terminó convenciendo que había que cerrar el Banco Central. Te juro que me terminó convenciendo. O sea, yo estaba chipeado. ¿No estás a favor del robo? Yo estaba chipeado con el mainstream. Yo estaba chipeado con el pensamiento mainstream y decía, no, bueno, eso por ahí es demasiado. Pero de tanto escucharlo a Javier, de tanto escucharlo y ver que sus argumentos son, o sea, recontra sólidos, en la primera clase pública de Milei, ahí me hizo clic y dije, hay que cerrar la Banco Central. Te voy a contar algo que nunca lo conté, se lo conté a Javier. Dije, en algún momento lo voy a contar, pero como sacaste el tema, lo voy a contar ahora. Yo ya conté que a Javier lo conocí cuando era profesor en la facultad. Y eso fue hace mucho tiempo, cuando Boca tenía como estrellas a Gago y a Tevez. Y Javier lo odiaba a Gago. O sea, este tipo está completamente loco, decía. Critica a Gago siendo hincha de Boca. ¿Cómo puede ser que diga que Gago es mal jugador?
este tipo no está bien de la cabeza. O sea, no puede ser, está ganando todo Boca. Y con el tiempo, perdón Gago, pero tengo que decir, fue un pecho frío. Yo con mucha de Boca te puedo decir, fue un pecho frío. O sea, tenía, o sea, Javier se adelantó 15 años, 10 años, claro. A un jugador de fútbol que, o sea, tenía la visión de ver algo diferente. Era verdad, Gago no era un jugador para Boca, era otro estilo, pero él lo anticipaba y lo decía. Sí, con este al Banco Central es lo mismo, él se está adelantando. Está adelantando. Él está diciendo una discusión que está pasando en el mundo, no es en Argentina. Dice, no, en otros países. Con el no, Bitcoin. En otros países, ¿no? Está pasando con el Bitcoin, está pasando con la gente despreciando los bancos centrales, tratando de. No bancan el tema de la moneda de los países. Está pasando. La gente busca activos financieros, ya no busca moneda. O sea, es un adelantado. Totalmente. Lo que está planteando, lo está planteando por adelantado. Totalmente. Porque en esto que hablaba recién con, no sé, escuchaste el chico que vino antes, de que alguien pasa de izquierda a ser liberal, el liberal también pasa a ser más liberal cada vez. El liberal cada vez suelta más el cordón umbilical del Estado. Sí, sí, sí. Es el desarrollo de individuo, es el desarrollo también de la propia humanidad. O sea, la humanidad pasó de tener, depender de los dioses, a depender a los feudos, a las monarquías, pasó a un sistema presidencialista donde le da la responsabilidad a los gobiernos y hay un momento que dice, no, yo me hace cargo de lo mío, entonces no necesito un banco central. Es un adelanto ideológico el que está haciendo. La evolución ideal obviamente es hacia la libertad, pero bueno, no hay que subestimar que también en el mundo hay desarrollos autoritarios. Por ejemplo, el avance de China es para tener preocupación, digamos, que ese modelo se imponga. Ponele con todo lo que pasó con la cuarentena, que de golpe Occidente adopta modelos chinos de enfrentar una cuarentena. Así que la libertad la tenemos que seguir peleándola, digamos, de acá para siempre. De hecho, hay una frase muy famosa de los padres fundadores de Estados Unidos que dice: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Así que siempre tenemos que estar atentos, liberales, a que el Estado no avance sobre nosotros. Tú a mi papá recién. Ah, no tengo el gusto de conocerlo. Bueno, dijo que votó al Sobaradi en el 83, entonces también votó. Vamos, carajo. Votó a tu abuelo también. Vamos, carajo. El abuelo de Santiago fue candidato a vicepresidente de. De el Sobaradi en el 83. Sí. En el 83. ¿Sos todo liberal de tu familia? Jorge Salvador Oría. Yo creo que mi familia sí, siempre fue liberal. ¿Cómo pero crees? Hoy en día, ¿uno de zurdo? Bueno. ¿Lo llamamos a alguien? No, algunos miembros han tendido más a la cosa demócrata estilo Estados Unidos o centro izquierda progresista. Socialdemócratas. Sí, algunos, no todos, han evolucionado hacia. Evolucionado, involucionado. Algunos involucionados, tenemos un. Hacia la socialdemocracia, así que. Ah, la socialdemocracia es. Pero bueno. Ya me gané algunos votos en mi familia, otros no me los gané, pero bueno, ojalá que todos sean más liberales. Pero bueno, sí, somos liberales, somos todos, pro mercado son todos, y pro buenos valores de trabajo, de esfuerzo, meritocracia, así que bueno, ojalá que vayan viendo que con Milei vamos a conseguir eso, no con Vidal, no con la derecha. Necesito que todos los que estén viendo este vivo entren a La Nación y vayan al link de la nota que están haciendo sobre la maratón. ¿Por qué? Es espectacular esa nota. ¿Por qué? Porque así le ganamos al algoritmo de La Nación. Quedamos con una nota, las más leídas, y nos mantiene más tiempo. Dale, vamos. ¿Se entiende? Vamos. O sea, ahí más el link. Vamos, mileístas de internet. Vamos, mileístas, a romper el algoritmo. Tenemos los mejores tuiteros del mundo, nosotros. La verdad que es impresionante las cosas que logran los tuiteros nuestros. En 3 segundos te ponen. Aparece el video de los radicales gritándole a Patricia Bullrich y en 30 segundos los tuiteros se coordinan y ponen y la tendencia número uno, Argentina vota Milei. Lo vi, estamos como tendencia en este momento, estamos como tendencia. Es la impresionante tendencia lo que hacen sin que nadie se los pida. Por eso vuelvo a esto de que somos una campaña descentralizada, ¿no? De hombres libres haciendo campaña por la libertad, es una cosa impresionante. A Milei se lo vota. A Milei se lo vota, o sea, es impresionante lo que hacen. Acaba de salir hace un ratito la inflación. El último mes, del mes de octubre, en 3,5. Lamentablemente la Argentina sigue su debacle. Ven que hay que cerrar los centrales, muchachos. Hay que cerrarlo, ya no da para más esto. No da para más. Mirá, este mundo, esta es la nota de La Nación, vamos a leerla. A ver cómo me vendió esta chica Lucía, que es una amiga, pero vamos a ver, dice. Dice, este mundo no es nuevo para Marra.
Su oficina en la sociedad de bolsa Familia Bull Market refleja su otro trabajo. Youtuber financiero. ¿Sí? Youtuber financiero más con trabajo en un currito. Tiene 4 monitores, una silla gamer y un micrófono para transmitir. Somos la vanguardia, loco. Somos la vanguardia. Somos la vanguardia. Somos la vanguardia social, económica, la vanguardia de internet. Para eso una cámara lo filma constantemente durante las 12 horas. Hasta cuando va al baño o cuando almorzó en una sucursal de McDonald's. Salgo me mira diciendo yo no puedo creer lo que terminábamos. El reality show Ramiro Barra. El reality show liberal, que todavía falta que venga Carlos Maratón. Cuando viene Carlos Maratón, o sea. El maestro, ¿qué puede llegar a tirar? Alguna bomba siempre tira, ¿viste? Siempre salta con una que nadie espera. A ver, Carlos es un. Cuando él quiere es un agente del caos, es incontrolable. Sí, no, Carlos, o sea. Pero bueno, es brillante. Eso es lo increíble de este espacio liberal, que como decías vos, o sea, el community manager de la Libertad Avanza pone lo que se le canta un huevo, Carlos dice. Sí. O sea, los spots vos hacés lo que se te canta un huevo. O sea, todos se... Después nos hablan del líder mesiánico y acá todo el mundo hace lo que se le canta un huevo. O sea, claro, no, o sea... líder mesiánico. No, se cae de liberal, te acabas de hacer. Es un lindo quilombo, la Libertad Avanza es un lindo quilombo. Es un lindo quilombo. Pero bueno, está viniendo Lilia, ¿no iba a venir? Lilia. Más tarde, ¿no? Yo ya acá tengo un horario, estos horarios, me pasamos a cualquiera. Pero se fue, o sea. Se desvirtuó. Fue cambiando todo. Bueno, amen un Lilia, una genia, siempre. El elfo. El elfo también un genio, perfil muy bajo, el del elfo, pero es el que hace todos los flyers que ustedes ven en internet. Se hace todos él y son hermosos. ¿Esto es una media luna? Tiene un perfil re bajo, pero es un maestro. Y hace unos flyers espectaculares. Perfecto, bueno, ¿cómo estamos para el Luna Park? Muy bien. ¿Estamos muy bien? Muy bien, porque tenemos una gran colaboración. Acá Jorge, ¿cómo va? Jorge, ¿estás escuchando? Pará. Me fascina el perfil de Jorge. Tenemos a Rebeca. Tenemos a Rebeca. Está Lucía. Está Oscar. Ya podemos ir armando los candidatos, ¿no? Sí, acá. Me encanta el perfil de Jorge Reta, militar liberal. Me parece que hay que mostrarlo más. Hay que mostrar que bueno. Que podemos tener unas fuerzas armadas de la libertad, ¿no? Qué lindo sería. Así es. Estamos volviendo a la libertad. Boludo, que estoy comiendo, boludo. Bueno, son 12 horas, boludo, ya. Te cubro, no sé, que te quedes. Contá algo, contá, boludo. Son 12 horas, tengo que remar. Bueno, nada. A ver, ¿qué podemos hacer? Hemos hablado de por más de 12 segundos para comer, porque puse quejan de que como. Hay uno que se quiere comer, gente que como. La verdad, diciendo que no. ¿Cómo fue firmar el documental de Mazatón? No, estamos todavía. No, a ver. Yo hice un documental cortito primero, pero ahora voy a hacer el documental posta de 2 horas. Calidad Netflix. Bueno, ese fue espectacular. Esa fue mi primera producción con contenido político explícito. Pará. Yo te conocí con ese. Epa. Eso fue. El año pasado estábamos en la cuarentena. Todos los rodajes de cine estaban todos totalmente frenados. El país estaba distinto. Se estaba viendo también. Si no metido sobrante, o sea, 12 horas última de sobrante y sí. El país estaba distinto. Si te estoy contando el momento más importante de mi vida y vos estás tirando de sobrante. ¿Cuándo fue el Dale? Contá. No, pero básicamente, digamos, yo venía trabajando en la industria cinematográfica, pero no era abiertamente liberal. Era liberal de closet, así que yo animo a todos los artistas a que salgan del closet. Pero bueno, era liberal de closet. Llega la pandemia, llega la cuarentena, toda la industria cinematográfica frenada, el país que se destruye, que digo, el país ya está, se muere acá. Y ahí dije, basta, me comprometo. Y me hago abiertamente liberal. Entonces agarro y me contacto con Maratón por Facebook, un mensajito. Y bueno, a través de un amigo en común, que se vio, como que. Y bueno, y le digo, Carlos, quiero hacer un documental sobre vos y tu postura anti-cuarentena. Y bueno, él se prendió, como se prende a muchas, y yo lo conocí, fui al Cabra con un equipo chico, lo filmamos, hicimos una estética que parecía un comunicado de Gaulle a la resistencia, viste, en la Segunda Guerra Mundial. Una cosa así como de que con mucho art deco, como a él le gusta. Y bueno, hicimos ese documental que fue, en su momento, movilizó mucha gente para empezar a hacer la rebeldía contra el autoritarismo que estábamos sufriendo con toda la cuarentena. Y fue gracias a ese documental que después
¿Y ese está en YouTube también? También está en YouTube. ¿Cómo lo buscó? Poné para todo argentino libre, habla más latón. Ahí está. Ahí te lo, mira, qué bueno que el algoritmo ya te lo detectó. Ahí tenés en el canal de Carlos, también está en mi canal, pero bueno, vayan al canal de Carlos. Lo dejo comprometido a Santiago Oría, acá en este vivo 12 horas, que voy a ser actor de extra en el documental de Gozo. Vamos todavía a eso. Sí, total. Quiero ser de Pau. Total, y ojalá que mucha gente de Libertad Avanza y quiera venir a hacer de extra en el documental de Carlos. Me parece que el documental de Carlos va a ser muy interesante porque va a ser como un manual de política. Así que vamos a poder extraer de todo lo que él sabe de política muchas lecciones para... O sea, el documental va a ser sobre su experiencia de UPAU, que es la agrupación universitaria liberal que él formó en los 80s, y sobre su experiencia en la UCD. Toda esa experiencia política él la va a explayar con todo su estilo que lo caracteriza, ¿no? Y ojalá que esa experiencia de los 80 nos pueda servir a nosotros en este siglo 2021, ¿no? Así que nada, con mucha expectativa de hacerlo y bueno, va a ser mi primera película, sí, va, por ahí la primera va a ser en realidad el documental de la campaña. Mira el número de cantidad que te nos vio. Qué bueno, espectacular. Espectacular. 207.400 personas ya pasaron por este vivo. Ok, o sea, esos son los votos de las PASO. Los votos de las PASO, estamos transmitiendo para todo el mundo. Esos son los votos. Bueno, perfecto. Bueno, nada, impresionante. Impresionante lo que está generando la Libertad Avanza. Es una revolución. O sea, estamos cambiando el tablero político de Argentina. Lo estamos cambiando. O sea, de golpe ahora tenemos una nueva fuerza política que va a ocupar un porcentaje importante del voto de la ciudad y nacional. O sea, es una nueva fuerza política que llega para quedarse. Así que bueno, trabajemos todos en consolidar esta fuerza. ¿Qué es el PRO? ¿De Milla? ¿Tenés el dibujito del PRO? ¿Qué es eso? Tenemos un PRO armado para que voten todos y te va mostrando cómo, según la Libertad Avanza, podría llegar a salir a las elecciones el domingo. Ah, no, pero no podemos hacer eso. ¿No? No, porque ayer estuvimos con la gente de TN, con Javier, y determinamos, claro, que no vamos a tomar la política como un juego, okay, que no vamos a hacer algo lúdico de una elección. O sea, no corresponde, o sea, estar haciendo un juego de eso. Perfecto. Me parece que no... Eso hacen los políticos. Vos podés creer que fuimos ya a TN y nos quisieron hacer jugar ese juego. Y Javier dijo, no vamos a jugar a esto, no me parece correspondiente, me parece una falta de respeto hacia los votantes. Y le digo al pibe, a ver, mostrame, y habían jugado todos. Los políticos fueron, dijeron cuántos puntos van a sacar. Porque ellos tienen la visión de la casta. En la visión de la casta, la política son grupos de elite que con marketing salen a ganar votos en un mercado, pero que ellos no se preocupen de la gente. Nosotros somos el verdadero de abajo para arriba. Entonces no vamos a decir un porcentaje de votos, sino que vamos a esperar a que la gente vote. No nos conseguimos como una elite que está buscando manipular la sociedad para ganar votos, sino que genuinamente damos un mensaje y queremos que bueno, que nos apoyen con su voto, que es su herramienta más sagrada en la democracia. Así que me parece perfecto esa actitud de Javier. Pregunta, a las 6 de la tarde, ¿vamos a poder ver a Javier con Viviana Canosa la entrevista? ¿O estamos titubeando ahí la producción? Estamos viendo. O sea, tenemos que ir con los candidatos, ¿ya están todos, Coqui? ¿Qué? Los candidatos. ¿Ya podemos ir? Oscar. ¿Qué? Gustavo. Jorge, Oscar. Listo. Lucía, Rebeca. Y hay una silla para mí ahí. Sí. Bueno, Santi, gracias. Ramiro, un placer estar acá. Gracias. Y bueno, vamos a romperla el domingo y a festejar en el búnker. Gracias. Suerte. ¿Esto le podemos poner una partecita en el documental de campaña? Por supuesto. Porque está costando más, no aguanto más, boludo. Obvio. Me quiero ir a mi casa a dormir, boludo. Aparte, mirá, tengo la almohadilla, porque estoy lesionado del... No. Claro, me lesioné. ¿Dónde te lesionaste? Me lesioné el otro día en el coso, boludo. ¿Por qué no se puede mostrar? No, acá me lesioné acá. Javier, el acto, en la entrada del acto. Y estoy con tos, justo luego Javier me dijo, me pasó lo mismo. Ahí le agarró más en el ciático, que cuando toses, te tira. Nos está matando en el acto, el movimiento, los saltos, cuando entramos con esa avalancha. O sea, claro, terminás, mirá, tengo moretones. La Libertad Avanza pone el cuerpo, loco. Somos un partido que pone el cuerpo a la política. Bueno, Ramiro, bueno, chao. Gracias. Chao, éxitos.